fórmula de Valvoline proporciona una mejor protección contra el desgaste, el calor, la fricción y los depósitos. Las metas no solo están hechas para alcanzarlas, están para romperlas. Como cuando decíamos nunca iremos a un mundial. Quizá no teníamos un norte claro o un proceso definido. Tal vez no éramos lo suficientemente precisos o no sabíamos cómo cosechar mejores resultados. Podía parecer imposible. Pero gracias a nuestra fortaleza como equipo, le dimos la vuelta a esta historia y no solo llegamos al Mundial, sino que aprendimos a ser consistentes. Entendimos que el camino a seguir era darle la vuelta a los métodos de siempre. Darle la vuelta al pasado y explotar nuestra genética de ganadores. Darle la vuelta a lo habitual para tomar decisiones más eficientes. Usar nuestra ubicación geográfica a favor. Comenzar a valorar la importancia del respaldo técnico durante todo el proceso y empezar a trabajar en sinergia. Darle la vuelta a nuestro negocio está en nuestras manos. Y así como la selección rompió sus metas y hoy le da la vuelta al mundo, tú puedes darle la vuelta a tus resultados y cosechar a lo grande. Dale la vuelta con Skating 360 Plus. Deja que tu pasión siga creciendo y celebra en la plataforma de pronósticos del Ecuador. Ven y siente la pasión de los pronósticos deportivos. Diviértete y gana con los mejores juegos. Las chances son mil. Extreme es la puerta de este nuevo universo. Pienso que el internet es sinónimo de progreso. A tus problemas, bye, sin local. Abres un negocio y vendes online. Lo que para mamá son juegos infantiles. Para streamers un trabajo donde se ganan miles. Atención, la opción de internet hoy es Extreme. Acción, dale play esta canción con Wi-Fi. Extreme, un mundo de posibilidades. Guayaquileño, llegó la temporada invernal. Por eso te recordamos la vital importancia de mantener limpia nuestra ciudad. Deposita adecuadamente la basura en los tachos ubicados en los diferentes puntos de las zonas regeneradas para prevenir inundaciones. Cuidar nuestra ciudad es responsabilidad de cada uno. Y desde la Fundación Siglo XXI, trabajamos con la recolección diaria de basura para preservar Guayaquil. Pero el cuidado está también en tus manos. Por un Guayaquil siempre hermoso, siempre limpio. Tu compromiso hace la diferencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos, iniciando la programación Sumergidos en Fútbol. Iniciamos junto a don Javier Román, como siempre, nuestro productor. Hoy hay mucha información, con las disculpas del caso por ingresar a esta hora, porque recién finaliza la gala del fútbol ecuatoriano. La Liga Pro elige al mejor jugador en cada uno de sus puestos y al mejor jugador del fútbol ecuatoriano. Se llama el jugador pro. Y era inútil ingresar antes, tomando en cuenta que todos estábamos, los que nos gusta el fútbol, este programa se llama Sumergidos en Fútbol. Todos los que nos gusta el fútbol estamos centrados precisamente en saber a qué jugadores, a qué técnicos, a qué directivos se ha escogido. Casualmente Miguel Martín Icaza, el director de esta programación, se encuentra en Quito, donde fue la sede de la Liga Pro en cuanto a la gala, y en cualquier momento, Dios mediante, va a salir con detalles y pormenores de la Liga Pro, que este año llevará el nombre de Ecuabet, Liga Pro Ecuabet, por algunos años llevará el nombre, ¿no? Siempre de la mano con la casa de apuestas, pero ahora han cogido una casa fuerte, firme, donde usted puede distraerse jugando, Ecuabet. A ver, vamos a decirles que al margen del afecto o desafecto, vamos a analizar con los compañeros en la medida que ingresen lo que ha ocurrido esta noche, porque creo que realmente se ha escogido lo más selecto, lo mejor que ha existido en el fútbol ecuatoriano 2023. Hay cosas que caen por su peso, así no nos gusten. Por ejemplo, por su peso,
el mejor técnico del fútbol ecuatoriano, Liga Pro 2023, ¿cuál es? El mejor técnico siempre va a ser el del equipo campeón. Por algo es el técnico campeón, Subeldía. ¿Sí o no? Entonces, Subeldía es el técnico más destacado de la Liga Pro 2023 porque es el campeón. Ya voy, Christopher. Y el otro que les decía que cae por su peso, así no nos guste, digan, no, pero ¿cómo lo van a escoger? Al goleador. El goleador pertenece a un equipo que perdió la categoría. Sí, señor. Guayaquil City. Hablamos de Miguel Parrales. Pero ¿es o no el goleador el mejor? En cualquier torneo que exista, cuando finalice, el goleador es el mejor, el que más goles marcó. No, un pocotón de penaltis. A ver, hijito, abre el día de mañana, abre después de un año, abre después de tres y busca. Goleador 2023, Miguel Parrales, tantos goles. Ahí no dice cuántos de penal. Dice que él fue el mejor y los de atrás, así sea a un gol, están atrás. Entonces, antes de repasar cada una de las posiciones con don Cristóforo, que ya está, hay dos puestos que... Perdón. Y listo, mi brother. Y dos puestos que, reitero, caen por su peso, así no nos gusten. El del técnico, del equipo campeón y del goleador. Esos puestos son es de cajón. No me lo invento yo. Revise. Vamos por orden de llegada. Don Christopher, ¿cómo está usted? Don Christopher Jiménez, con el gusto de siempre. Buenas noches. ¿Cómo está, Johncito? Saludos cordial con usted, saludos cordial para Lito, para Niño Javi, para toda la querida audiencia de Sumergidos en Fútbol. Recordarle, como siempre, suscribirse al canal, darle me gusta, comentar, como siempre. Aquí estamos leyendo sus comentarios. Y más que no, que este tema discutido, la gala de Pro, ya se resolvió varias posiciones. Yo creo que aquí vamos a estar debatiendo, pero la más... que vamos a estar en discrepancia, por lo menos en lo personal, yo creo que es del lateral izquierdo, donde justamente ganó Leonel Quiñones, y para mí merecía otro, ese galardón. Y para mí el nombre es Lyon Lord, pero ya estaremos repasando, Johncito. Claro que sí, puesto por puesto. Vamos con usted, mi querido Lito, esperando que se encuentre bien de todas las situaciones que usted está atravesando. Lito, le cuento que hoy yo tuve un corre-corre, bueno, eso se lo cuento por interno. Tuve un corre-corre 11 de la mañana, Lito. ¿Para qué le voy a decir? Lito, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, mi querido John? ¿Cómo le va? Buenas noches para usted, buenas noches para Christopher, buenas noches para Niño Javi, los compañeros todos y obviamente los seguidores de la programación de Sumergidos. Sí, esos corre-corre, oiga, se arman de un momento a otro, pero bueno, gracias a Dios hay la posibilidad de poderlos controlar. De hecho, el mío está controlado, le cuento, mi querido Lester. Bueno, yo muy de acuerdo con usted, mi querido John, particularmente en el técnico, pero no podemos poner como hombre clave en la planificación de la última temporada al técnico que descendió, ni al que de pronto experimentó una muy buena levantada, pero esa levantada le permitió llegar al medio de la tabla. Lo puso por ahí en un momento en zona de clasificación, pero nuevamente se cayó. Tiene que ser el que gana, pues, tiene que ser el que al término del año consigue mejor campaña, consigue mejores números, consigue mejores posiciones. Digo de mejores posiciones por el tema que reparte hoy en la Copa Libertadores de América, por ejemplo, ¿no? Y más allá de aquello, por ejemplo, Subeldía en esta temporada 2023 consiguió la Copa Sudamericana. ¿Cómo justificamos a otro técnico que no sea él, mi querido Lester? Sí, señor. Y vamos a desglosarlo, como decía don Cristóforo, hubiera sido bueno con los compañeros. Bueno, lo de don Josué está más que justificado, recién está terminando diálogo en radio, y hasta que llegue a su hogar, con la bendición de Dios, ya podríamos tenerlo también, aun cuando nosotros, todos nosotros, Cristóforo, Lito y yo, sabemos cuál es la opinión de él, porque estuvo en Radio Caravana junto a Lito también, a propósito, opinando sobre este tema, ¿no? Pero en todo caso, menos boca, más nos toca. Mi querido Cristóforo, vámonos con el arquero del equipo ideal fue Alexander Domínguez. No sé cuál es su criterio respecto a esta designación, ya no nominación, designación.
No, totalmente de acuerdo. Aquí creo que inclusive lo estábamos diciendo en anteriores programaciones que aquí no iba a haber competencia, porque aquí quien se lo ganó a pulso, se lo ganó en cada partido fue Alexander Domínguez. Aquí es evaluada la Liga Pro, y es que en la Liga Pro tampoco quedó a deber a Alexander Domínguez. Yo creo que fue de lo más regular. En la Copa Sudamericana creo que inclusive fue un poco irregular, pero en la Liga Pro más que destacable. Tuvo buena competencia, hay que decirlo, Javier Burray propiamente, Pedro Ortiz, que también me parece un año excelente, pero aquí el destacable, inclusive en esas dos finales, fue Alexander Domínguez, y bien merecido tiene el premio, Johncito. Sí, señor, de acuerdo. Lito, igual, aunque recordemos que es el mejor jugador de la liga, al margen de lo que pudo haber hecho en la Sudamericana. Lito, usted, el tema Domínguez. Pero es que lo mismo que decía Zubeldía, ¿no? Lo mismo que decía Zubeldía. ¿Cómo le negamos la posibilidad a un hombre que ha venido de menos a más? Yo me recuerdo la semana anterior, o hace un par de semanas, me parece, en la programación de Diálogo Deportivo, conversábamos sobre ese detalle, ¿no? De que por el mes de marzo, por el mes de abril, por ahí los días de Dida no fueron tan prometedores para Liga Deportiva Universitaria de Quito, pero pasado el tiempo, por acá me están invitando, le cuento, pasado el tiempo, resulta que Dida Domínguez se tornó un hombre fundamental en la campaña de Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, y me parece que mucho más importante en el tema de la Copa Sudamericana. Por eso, con estas dos citas textuales que estoy haciendo, ¿cómo le quitamos ese primer lugar en el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol o en Liga Pro, mi querido Leste? De acuerdo, yo de acuerdo, que, Lito. Yo creo que sí. También se lo gana mucho cuando fue decisivo. Liga de Quito venía jugando Sudamericana y tenía que descansar en la Liga Pro y le toca partido con Universidad Católica. Ese partido lo termina ganando Domínguez porque defensivamente, a nivel de mediocampo, no existía Liga de Quito. Y a cada momento eran las atajadas de Alexander Domínguez, y por esas atajadas a pulso Universidad Católica tuvo que presionar y dejó espacio, y ahí justamente remontó el equipo con un gol de Jan Hurtado. Y más allá de las finales, recuerdo el remate de Kendry Páez y Sornosa, héroe completamente Domínguez. Bien, Cristóforo, exactamente. Viniendo del torneo, Domínguez fue el que logró que Liga de Quito no perdiese los partidos, precisamente por las grandes actuaciones que tuvo. Domínguez fue el hombre, ese partido con Católica que usted bien dice, fue Domínguez, después de venir a la Sudamericana. Él le dio a Liga ese invicto de algunos partidos. Él fue Domínguez, muy bien el recuento. Oiga, lateral derecho, yo creo que este hombre en el año fue hechura de Zubeldía por la confianza que le dio. Hablamos del Choclo. Incluso mire usted que el año pasado estaba Perlaza, Pedro Pablo, este año un joven como Daicon Romero, igual, pero lo del Choclo Quintero, lateral derecho, ¿qué le parece? ¿Escogido el mejor? Usted, Cristóforo. Para mí correcto, porque inclusive destacamos ese José Quintero, que ya no era tanto la falta, que ya era un jugador más cerebral y no iba tanto de roce, sino que por el bien del equipo, desbordar, generar pases, ser incisivo. Todo eso lo tuvo José Quintero, y no era muy descabellado también considerarlo para la propia selección. Decíamos, no es tan alejado de Ángelo Preciado, José Hurtado. Para mí, José Quintero hizo un grandioso año, y tranquilamente, si ponían de seleccionado al Choclo Quintero, nadie iba a decir que no, que estaba en el incorrecto, para nada. Es un grandioso año de José Quintero. También la competencia del propio chileno, destacarlo, no está por menos a Matías Fernández, que parece que también hizo un buen año, inclusive lo hacía un poco en el 2022, pero este 2023 también destacó mucho, pero de lejos se lo gana José Quintero. Claro. Oiga, Lito, ¿qué le parece lo que dice Cristóforo? Con mucho acierto, oiga, se olvidó, decía Piquito, del costalazo. Se dedicó a jugar el fútbol y a no estar buscando las piernas del rival o ensuciar el partido. Esa es la imagen que teníamos del Choclo, ¿se acuerda? No, ahora se dedicó a otra cosa, y mire qué buen año hizo el Choclo, Lito. ¿Qué opina usted? Pero es que yo estoy totalmente de acuerdo con usted, mi querido Lester, y con Cristofeo. ¿Por qué? Porque de un tiempo a esta parte, es más, lo que yo recuerdo antes del Choclo Quintero fue la fuerte entrada a Oscar Bagui, por ende el final de la carrera del lateral izquierdo de aquel día en el club Sport Emelec. Pero qué bueno, ¿no? Qué bueno que haya sido Zubeldía
el hombre que lo pulió, porque otros técnicos habían llegado a trabajar al Choclo Quintero, pero le daban alas para que él siga dentro de su forma, ¿no? Dentro de la idea que le habían metido a él en la cabeza de cómo se jugaba al fútbol. Un troglodita, alguien le dijo alguna vez. Me pareció fuerte la frase, pero iba de acuerdo a la forma como el Choclo se expresaba futbolísticamente en la cancha. Pero Pinosu el día lo pulió, le dio un rol mucho más protagónico, pero en el engranaje futbolístico ya no le dio la misión, cásate al primero que pase y sácalo del partido. No, no, no. Le dio un rol protagónico, ¿para qué? Para que Liga Deportiva Universitaria de Quito muestre una mayor uniformidad por las bandas, por el centro, en la volante, en la delantera. Y por ende, el Choclo, al tener esa responsabilidad, supo demostrarnos de que él, condiciones futbolísticas, ha tenido. De hecho, se merece el reconocimiento, mi querido John. ¿Cómo no? Exactamente. Entonces coincidimos, estamos muy de acuerdo con este par de designaciones. Vamos con Martín de la Torre. Martín, buenas noches. Estamos dentro de la revisión de lo que ha sido la elección de los mejores jugadores en cada uno de sus puestos. Hemos ido al arquero Domínguez y al lateral Quintero. No sé qué le parece, si usted comparte o no hasta el momento designaciones que se han dado. Buenas noches. Buenas noches a mis queridos compañeros. Yo estoy de acuerdo con el señor Alexander Domínguez y con el Choclo. El Choclo, creo que concuerdo con ustedes. El Choclo el año pasado se dedicó a jugar pelota, pues. Ya no era ese jugador picapiedra en años anteriores que le pateaba todo. Entonces se jugó pelota, y también creo que, aunque ustedes no lo crean, yo creo que el Choclo merece selección. Y a lo mejor estoy exagerando con ustedes, pero yo creo que el Choclo merece selección. Para mí el Choclo debe estar ahí en el radar de Sánchez Vaz, pero de ahí con Alexander Domínguez me quedo, porque jugó, aparte que hizo una buena temporada, jugó 27 partidos, mi querido Lester, 27 de 32, y eso me acuerdo porque de memoria el año pasado le saqué a Alexander Domínguez. Pero creo que están bien elegidos estos dos jugadores de Liga de Quito, mi querido John Lester, Lito y Christopher. De acuerdo con usted, el Choclo merece selección cuando Ecuador juegue de local, en ese escenario deportivo, de visitante todavía. Bueno, de local, sino. Oiga, Cristóforo, la regularidad tiene nombre, se llama Ricardo Adé. El año pasado él fue el jugador pro, vino a Muchurruna, excelente, llegó al Aucas campeón, llegó a Liga campeón, campeón de la Sudamericana, va a jugar Recopa y ha sido elegido el mejor en ese puesto. Reitero, la regularidad tiene nombre. Ricardo Adé, ¿qué le parece? No, de los mejores jugadores que tenemos en la Liga Pro, sinceramente, lo tenía más que merecido. Venía de Muchurruna, justamente usted bien hace recuento de Muchurruna, luego pasa a Sociedad Deportiva Aucas, hace un grandioso año, sale campeón, luego va a Liga de Quito y gana lo propio. Gana la Sudamericana y gana después, posteriormente, el campeonato de la Liga Pro. Más que merecido, fue un baluarte realmente para la Liga de Quito, era un pilar que nadie podía pasar realmente. Y justamente con su pareja, que justamente estaba seleccionado al propio Facundo Rodríguez. Facundo Rodríguez, que bueno, ahí sí me queda un poco ya en temas de podium. Para mí, lo de Facundo Rodríguez y Fernando León creo que queda un poco igualado. Pero es superlativo lo de Ricardo Adé. Fue el principal seleccionado para ganar este premio, Johncito. Sí, sí, no sé cuál fue el malo que lo puso nominado a Sosa ahí. Oiga, no, Lito, ¿y usted qué opina, Lito, en torno a Ricardo Adé? ¿Ah? Oiga, no, pues yo también me sorprendí al verlo a Sosa. No es que es malo como jugador, no estuvo a la altura. Para mí no estuvo a la altura en este campeonato. Yo creo que estuvo de más en la nominación. No, pues Adé solo ha sido un jugador de regularidad desde que llegó a Muchurruna.
Mire, no conocía, porque yo hay que ser sincero en este aspecto, no conocía nada de AD cuando el hombre andaba por el fútbol chileno. Me sorprendió cuando llega por acá, por el centro del país, y comenzó a tener una regularidad que tendía partido a partido a subir. Ese le dio la potestad, la posibilidad de ir a Sociedad Deportiva Aucas, donde el hombre definitivamente no arrugó para nada, al contrario, mejoró la marca. Mejoró la marca, llegó a Copa Libertadores de América. Yo decía entre mí, se esforzó tanto y no va a jugar la Copa porque se va para Liga Deportiva Universitaria. No va a jugar con el campeón. Resulta que llegó a Liga y fue el engranaje ideal para que Subeldía pueda basar una planificación. Fue él, directamente él, porque le daba tranquilidad, le daba equilibrio, le daba salida, es un buen cabeceador. Es inteligente con la pelota al pie en el trazo largo. Entonces, me parece que también es un jugador que para esta nominación, claro que tenía rivales, pero no se le acercaban con la claridad de campaña que ha desarrollado en este 2023. Don Martín de la Torre dice que uno de los defensas que más le gustaban por la talla y todo era Ricardo Adé, ¿cierto, Martín? Sí, a mí el depredador, yo le puse el depredador porque tenía cuerpo de depredador, los movimientos. A mí se me encanta ese jugador, me encanta. Se comía todo. Sí, exactamente, ese jugador que comenzó muy, muy bajo en Liga, ojo, comenzó bajo, pero comenzó agarrando fuerza y termina siendo uno de los puntales. Como el año pasado, el anteaño pasado, con Aucas, ¿no? Cuando habló armó una buena defensa con papá Aucas. Pero el Liga lo vi medio flojón en los primeros partidos. Pero creo que estuvo garantizada la defensa de Liga. Y por eso que, primero, ¿sabes qué? Una vez me dijo, no me acuerdo qué técnico de Melec me dijo, que me dijo, primero dice, yo creo que era colombiano. ¿Cuál era el técnico colombiano que vino a Emelec del 2000 para acá? Dice, yo armo mi defensa, mis cuatro hombres. Después el resto, no me acuerdo quién qué. Y lo escuché por una práctica, hermano. Él estaba contento con sus cuatro defensas. Pero eran más maduros. Pero bueno, así es. Pero ha hecho una buena temporada. Yo creo que es lo que el Liga y algunos jugadores de Liga tienen que estar nominados, no solo para el PRO, sino otro tipo de premios. No solo por la Liga, por el premio que da, creo que a él daba premios, ¿no? Revista sí, Estadio claro. Daba premio. Revista Estadio también daba el Cóndor de Oro. Pero creo que Liga se lleva todos los premios. No hay que dar vuelta. Y por ejemplo, yo estaba preocupado en el PRO, como lo veía Burray ahí, dije, cuidado si Burray se me convierte en Messi. Cuidado si se me convierte en Messi. Porque como la FIFA, sí, yo pensaba que la Liga PRO iba a elegir a Burray. Entonces yo ahí sí me caía y me estrellaba. Mañana mismo yo me rompía la cabeza. Porque no entender ahí si dónde ganaba Burray. Pero quien ha ganado es Domínguez. Domínguez, para mí, de la mañana lo dije en los programas deportivos, ni para qué preguntar de todos los que estaban nominados. Domínguez era el ganador. Y creo que se ha hecho lo lógico. Bueno, pues no se adelante, mi querido Cabezón, que vamos puesto por puesto. No sabía, pero bueno. Estamos yendo arquero, lateral derecho, central, ya vamos al izquierdo. Después hay tiempo y después vamos al PRO, ¿no? Bueno, ayer, ¿se acuerda usted que con la cervecería hacíamos pool, Caravana, CRE, Atalaya, y estuvo la Yalo ese año que ganó Bausa, el mejor técnico? Hubo una premiación, hicimos un pool de emisoras, no sé si se acordará usted. Ahí estaban los gorrioncillos, ¿se acuerda? Que sacaban el plato de comida y los gorrioncillos le caían. Ya dio gorrioncillos, partieron. ¿Cómo no recordar? ¿Se acuerda, Lito? Ahí estaban los gorrioncillos. Bausa, me acuerdo, un delantero por derecha que vino a Barcelona, ex Independiente, que le dejó el departamento hecho Damier al presidente del Barcelona que manejaba la agencia, ¿cómo se llama? A Maruri. Él estaba ahí, los premiaron y todo. Bueno,
Oiga, dice Lito León a veces, hay un dicho que tiene Lito, no toda cuchara sirve, no todo palo sirve para cuchar, algo así. Es que quiero decirle que con este haitiano, por acá quisieron creer lo mismo. Mira ese senegalés, Endón, es grandote, es negrote, tráelo. Vino de Uruguay, ese moreno, miércoles y jueves, nadie lo sacaba de la discoteca, nadie lo sacaba de la discoteca. Ahorita anda por Ucrania, así sabe, ese moreno Endón. Un senegalés inmenso que lo trajo Gualaceo creyendo que todo negro grandote y que medio pateaba fútbol por otro lado le iba a rendir. ¡Ah! Vamos a continuar nosotros. Leonel Quiñones, maestro, ¿qué le parece a usted? Y no solo eso, John Lester, este Endón me ha de tener loca para las chicas ucranianas. Claro. Calza 46, dice. Truco de bazooka para las chicas italianas, para la guerra. Oiga, truco de bazooka. No me crean, yo vivo en Azogues, no me crean. Pero dicen que en Gualaceo y Cuenca, martes, miércoles y jueves, ese hombre no lo sacaban de la discoteca con un tal, creo que era Flores, un volante extranjero también, un volante de Gualaceo. Nadie lo sacaba de la discoteca ese hombre, nadie. Ahí está, se fue. Sí. Oiga, y entonces, ¿sabe que don Cristóforo adelantó de que él no está de acuerdo con Leonel Quiñones? Y está muy bien. Usted tenía otro jugador como lateral izquierdo, don Cristóforo. No, claro. Para mí, sinceramente, el año de Lyon Lord en Universidad Católica, para mí es totalmente destacable. Para mí era lo mejor. Lo que pasa con Leonel Quiñones, a ver, la historia cómo viene la liga. Viene de un mal año con Barcelona, le dan como tipo de descarte, bueno. Lo tiene Liga, es bien aplomado por la estructura que tiene Liga de Quito, entonces obviamente los errores que ocasionalmente cometía en Barcelona no se repitieron en Liga de Quito, fueron muy pocos, y la de balón largo que tiene Leonel Quiñones se destacaba, pero yo lo veía como algo normal, cumplidor y no malo, pero a nivel de ser el mejor en esta posición, para mí Lyon Lord era más que merecido el premio en esta, justamente en esta posición de lateral izquierdo. Lo de Aníbal Chelá no hay que considerar porque solo llegó una mitad de temporada, entonces no se puede valorar completamente. Quizás si hubiese estado la temporada completa, sí hubiese sido el ganador. Y el caso de Joan Chávez es un poco más de lo mismo. El 2022 sí jugaba en esa posición y estaba limitado justamente como lateral izquierdo. Pero luego Independiente Valle le dio más relevancia como extremo y se fue perdiendo. Y de ahí creo que Jonathan Mina, pero sinceramente para mí era Lyon Lord quien merecía ese premio. Y lo de Leonel Quiñones, vámonos más atrás. Leonel Quiñones, yo me acuerdo clarito, él estaba en la B, jugaba en el Quevedo. Cuando el Quevedo enfrenta a Macará en la B, ¿lo ve quién? Miller Salazar es que lo lleva al Macará. Y en Macará le pegaba con pelota quieta, en movimiento, ¿se acuerda? Llega sí. A Barcelona, nada, llega a Liga, pero el hombre es desde el Quevedo. Miller Salazar fue el que lo vio y lo llevó. Lito, ¿y a usted le gustó o no, Quiñones? ¿O comparte la idea de don Cristóforo? Que yo estoy con usted, Lyon Lord. Claro, a mí me parece que Lord se mostró, pero a lo que consiguió Lord, a lo que consigue Quiñones, me parece que marca un punto de inflexión, marca la diferencia. El trabajo de Lord fue bueno, Católica no llegó muy lejos, el trabajo de Leonel fue bastante bueno, Liga llegó unos kilómetros un poco más adelante en cuanto a lo que tiene que ver a esta planificación. Yo sí creo que Aníbal Chalá pudo haber hecho más. Obviamente se subía al podio, se acercaba mucho más a Leonel Quiñones si es que el jugador hubiera estado en el primer tramo del campeonato acá. Fueron pocos los partidos, mientras que el jugador llegó, se asentó, comenzó a hacerse sentir en los entrenamientos y luego metiéndose de a poco en la titularidad, ya se le fue acabando el campeonato. Eso le quitó muchas posibilidades para pelear esta noche por el logro que estaba en juego. A Martín de la Torre le encantaba Leonel Quiñones, yo me acuerdo, ¿sí o no, Martín? Por supuesto, pues tanto así que armamos nuestro equipo, pues, y lo pusimos a Leonel y a Choclo, y no puede irme, y eso que puse los dos centrales en Liga. Ajá, ¿no? Sí. Claro, sí. Entonces, yo no puedo irme en contra de mis principios. Leonel hizo una buena campaña, hizo unos grandes goles,
grandes goles de este año. Demostró que la camiseta no le pesaba. Los otros de acá de Guayaquil le tiraban mierda con ventilador. No era así. Querían que se lesionara, pero el hombre no, pues, no se lesionó, jugó, quedó campeón. Porque acá quedó frustrado, pues. ¿O no se recuerdan que jugó también la final y quedó frustrado? ¿Ah? Entonces llega a obtener un título del campeonato ecuatoriano de fútbol. Está bien elegido para mí, Lionel, ¿ah? De acuerdo, volante de corte, don Cristóforo, está Piovi, ¿no? Así es, Ezequiel Piovi. Y para mí también, más que merecido, el capitán de Liga de Quito, fue pieza esencial para Liga de Quito para ganar justamente el campeonato de Liga Pro. Porque fue, más allá de que inició mal el campeonato, como bien le destacaba Martín, ya en la segunda etapa fue totalmente lo que necesitaba Liga de Quito. Fue lo más regular que tuvo, inclusive en las finales, que para mí, el mejor era Mauricio Martínez, pero en las finales se desinfló. Se desinfló Mauricio Martínez, no fue representativo, y lo que sí fue Ezequiel Piovi. De ahí, quien también podría competir y decir se merece como una mención, fue Leonay Sousa, pero el problema de Leonay Sousa es que la sobrecarga que tuvo le hizo estar en ciertos partidos irregular y no terminó por pelear. Pero aquí era el duelo sí o sí Ezequiel Piovi y Mauricio Martínez, y se lo gana bien merecido Ezequiel Piovi. Listo, ¿usted qué dice? Piovi. Sí, mire que yo había venido sosteniendo, particularmente en la segunda parte del año, de que Piovi era un jugador importante. Piovi era un jugador que marca los tiempos en Liga Deportiva Universitaria, porque viéndolo jugar de forma detenida, era el que amarraba la pelota, era el que distribuía, sin ser Maradona, sin ser Messi, es más, era el hombre que se animaba a rematar en algunos pasajes cuando el compromiso estaba poniéndose un poco complicado, a rematar de media distancia. Yo soy muy seguidor de Leonay Sousa, veo que para este trofeo no le alcanzó, es que Leonay con Barcelona no logró lo que logró Piovi, es que estamos peleando por lo mismo. Hablamos de Leonel Quiñones, hablamos del Choclo, hablamos de Domínguez y hoy hablamos de Piovi. Todos tienen el mismo logro en la temporada 2023 y los oponentes lastimosamente no lograron el mismo sitial. Leonay es un buen jugador, es un buen aporte en Barcelona, pero Piovi tiene la ventaja de, aparte de haber conseguido el logro de campeonato y logro de Copa Sudamericana, ser uno de los artífices importantes, le ha dado esta noche esta posibilidad. Sí, señor, y ahí vamos a tener a Miguel Martín a propósito, ojalá, desde Quito, casualmente en este tema de la gala del fútbol ecuatoriano, la gala de Liga Pro. Oiga, Martín, y usted, lo de Piovi también, ¿de acuerdo? Yo le sumo, yo no sé, que no tiene nada que ver estos partidos, pero vimos internacionalmente a Piovi consolidado. Piovi, el que marca los goles decisivos en ese título de Copa Sudamericana. Entonces vino un Piovi aplomado para los últimos partidos. Por eso se lo come a Martínez. Por eso se lo come. Porque vino más aplomado, más tuvo ese plus. Creo que ha hecho unas campañas buenas a lo largo de que está en Liga. Creo que llegó en el 2020 o no, Piovi. Me parece que Piovi llegó en el 2020, si no me equivoco, es uno de los perdedores, sí, con Barcelona en Casablanca. Sí, no, sí, creo que es uno de los perdedores, pero ahora le toca reír a Piovi, a disfrutar de lo que ha conseguido en el título 2023, designado como uno de los volantes, ¿no? Pero creo que Liga merecido en todos los puestos, John Lester, porque Sousa estuvo lesionado. Y después me lo pusieron a Trindade y Trindade le salvaba los muebles a Sousa, ¿o no era así? Para algo arreglar ese medio campo, porque con Villatales no alcanzaba. Entonces, creo que está bien ganado Piovi. Pero ahí lo que pasa, Martín, que ahí el problema en Barcelona era global, pues, imagínese, dos y no apagaban el incendio, ya era estructura.
Así es, así es. Bueno, está bien elegido Piovi. Juega y el volante ofensivo Kendry Páez para ir a cerrando el medio campo. Kendry Páez fue elegido el mejor a su corta edad, don Cristóforo. Sí, bien elegido para mí también. El que le peleaba en esta posición era Johan Julio, pero para mí Johan Julio hizo más en Sudamericana que en la propia Liga Pro. Yo creo que fue más representativo Kendry Páez en esta posición. Obviamente aquí creo que vamos a tener un poco de discrepancias, pero para mí creo que sí está bien elegido. Johan Julio inclusive no me pareció tanto para esa posición. Inclusive para mí era más Renato Ibarra. Para mí Renato Ibarra creo que hizo más cosas interesantes para Liga de Quito en Liga Pro. Ya a nivel de Sudamericana, para mí, como le decía, fue de largo Johan Julio que mostró su nivel. Pero aquí sí lo podemos aceptar. Hubo competencia necesaria, Johncito. Bueno, cuando no jugó la primera parte, no fue muy regular, no siempre uno se queda con el último. En todo caso, Lito, ¿qué le parece que Kendry Páez es el mejor volante ofensivo del 2023? Y estaba dicho desde hace bastante rato, no por lo que hizo en Independiente, sino por donde lo fueron llevando, ¿no? Hay que ser serio, hay que ser sincero. Lo fueron llevando, a ver, por el marco de sub 17, lo llevaron por eliminatoria sudamericana camino al mundial, lo metieron por partidos amistosos, lo metieron en el campeonato ecuatoriano de fútbol en partidos bravos, y fue de a poquito el jugador asentándose y mostrando otros atributos que tal vez no le conocíamos primero, después ganándose ese espacio más por merecimiento que por palanqueo. Así que yo creo que este es un reconocimiento que le viene muy bien para fortalecer la carrera, mi querido Le. Sí, señor. ¿Y usted qué dice, Martín de la Torre y Alvarado? Yo creo que por números, Kendry lo supera en lo que se refiere a goles, a presencia, a tirarse el equipo al hombro. Muchas veces Independiente no funcionaba, sino con el equipo de Kendry, con el jugador Kendry Páez. Marcó 5 tantos, estaba revisando, 24 jugados, 5 tantos, bastante productivo, comparado al Johan Julio, que creo que marcó solo 3 goles, si no me equivoco, jugó 27 partidos. Entonces, sí, creo que esos 2 goles, creo que sí le dan ese plus, para que es más eso, joven, talento joven, ese que se lo gana de entrada, 20, a veces no arrugó en primera división, donde se lo quisieron comer algunos. Entonces, bien ganado por Kendry, ¿eh? Espero que no se me agrande, eso sí. No se me agrande, Kendry. Claro. Oiga, cerramos el equipo con el delantero, en este caso Parrales. Miguel, ¿qué le parece don Christopher Jiménez? Sí, totalmente correcto, Miguel Parrales. Bueno, a gustos personales, para mí, como característica de jugador, no me parece buen delantero, bueno, pero cumplió con Guayaquil City, y eso es lo importante. Los goles no te lo quita nadie. Y ese Guayaquil City que estaba prácticamente perdiendo, salir goleador, es meritorio, por más que haya sido de penales, por más que ya en movimientos de cancha no ha sido lo ideal. Lo tiene totalmente ganado con la cuota goleadora que cumplió con Guayaquil City. Este 2023, Miguel Parrales. Flip. Lo viajado y lo bailado no te lo quitan, mi querido Lester. Y lo definido en el 2023 nos demostró también que en goles no le podían quitar. En presencia a la red fue el mejor. Simple y llanamente fue el mejor. Así que pudieron haber mejores prospectos, tal vez con mejor palmarés, tal vez con mejores definiciones. Pero él hizo más que los demás, pues, en cuanto a número, y lo tiene bien merecido, por cierto. Amigo Martín. Mira, yo aquí en esta posición no voy a estar de acuerdo con ustedes, no voy a ser un borrego más de la revolución futbolística, no voy a ser un borrego más. Yo creo que en este puesto valemos ver, si sabes, porque no puede ser posible que el goleador meta solo en la primera etapa y resulta que se le moje la pólvora en la segunda etapa. Y con eso le basta para ser goleador de este torneo ecuatoriano 2023. Ese es uno. Y sabes que yo no me cuadra ese goleador de puro penal.
no me cuadra. Eso, puros penales, prefiero que lo hagan los mediocampistas, por ahí los defensas centrales, por ahí. Pero que el goleador sea a pura vaina de penales, no me cuadra. Pero sí tiene su mérito. Tiene su mérito, a pesar de todo lo que a mí no me gusta, de haber estado en un equipo Turrifly. Resulta que a Bauman, a Jaime Ayoví, al peruano que se fue en liga, por lo menos tiene jugadores que por lo menos le tiran una pelota buena. En Guayaquil City le tiraban pelotas de triángulo, pelotas cuadradas a ese hombre. Entonces tiene su mérito, ¿no? Su mérito de haber estado en el equipo Turro, recontraturro, que se fue a la segunda división del fútbol ecuatoriano, y haber quedado goleador. Por lo menos hay un mérito ahí. Pero no me cuadra mucho el goleador a base de penales. Eso no me gusta. Porque yo quisiera ver un goleador que clean, cabecee, que se lleve, que entre al área, la defina, cabezazo, que le meta las posaderas, las piernas, con todo que meta. Pero no me cuadra mucho ese estilo. Yo soy romántico, estilo matador, que tiene que meterle más que sea así, esté en la línea, pero ahí tiene que estar. Pero el goleador con a punta de penales no me cuadra. O sea, soy yo a lo mejor estoy loco. Obviamente cada quien tiene su punto de vista, pero déjame decirte algo, no te quiero hacer cambiar para nada. Primero que no te entiendo. Dices primero que... A ver, dime. A ver dices no me vas a hacer cambiar para nada. O sea, hay algo que no me cuadra. No es mi idea hacerte cambiar, pero si me dejas exponer mi tesis, sería bueno, ¿no? Yo te escucho la tuya. Yo no te quiero hacer cambiar para nada, porque además nosotros lo que digamos, dejamos de decir, no va a variar en nada las designaciones y luego la nominación y la designación. Para nada. Es más, simplemente quiero decirte que no te entiendo, porque dices que no estás de acuerdo y después, de una u otra manera, aceptas por el equipo en que está. Entonces, si me deja contextualizarte, decirte que cuando el romántico no tiene flores para llevarle a la muchacha, por lo menos le lleva un chupete. Y sigue siendo romántico porque le endulza con un caramelo sus días y no con unas flores para que huela. Si tú me dices de que no te gusta el goleador con penaltis, porque valemos ver, me dijiste tú, bueno, enfoquémoslo de otro modo. Es el menos malo. ¿Sabes por qué? Porque marcó una cantidad de goles superior a todos. Cuando tú hablas después de 10 años, 15 con tus nietos o después de 2 años, los goleadores de la Liga Pro 2023 estará Parrales, y al lado no dice cuántos de penalti. Eso te lo guardas tú en tu mente. Tú sabes que marcó de penalti, pero tiene su mérito marcar de penalti. En segundo lugar, la respuesta clara la diste tú, mi querido Martín. ¿Te das cuenta que los nominados para volantes de segunda línea no hay ninguno del City? Nominados como volante central de generación no hay ninguno del City. Nominado como segundo delantero no hay ninguno del City. Nominado como extremo o laterales no hay ninguno del City. Es decir, él queda goleador de un equipo que no tenía generación de fútbol. ¿Te das cuenta que su equipo perdió categoría? El técnico, por ende, también. Todos nos fuimos para la porra. Y este hombre queda goleador. O sea, ahí está el mérito. Al no tener yo abastecedores, quien me cruce, quien me alimente, quien me pase entre líneas, yo soy goleador. Ese es su mérito. Comparto contigo. Tantos goles de penalti. Bueno, fue el menos malo, que ya es un mérito. No ser malo en el grupo, menos malo. Pero en ninguna liga del mundo el goleador no puede ser el mejor delantero, pues. Es que no puede ser el mejor delantero el que marca 5, a mí que marco 10, pues. ¿Sí me entiendes? No puede ser mejor delantero el que marca 9 a yo que marco 12, pues. O sea, siempre el marcar goles tiene un plus, tiene un valor agregado, tiene si algo más. Entonces, si valemos vértebra, como tú dices, y estoy de acuerdo, los nominados eran horrorosos, este por lo menos tiene el mérito de haber sido goleador, el menos malo, pero difícilmente le podemos bajar la moña, porque a mí,
qué bueno que tú no votaste, porque a mí no me gusta que sean de penalti, porque a mí, ¿y a quién pongo? Pues a uno que me marcó menos, pero porque no marcó de penalti. No, pues el mérito, Martín, y paso a escucharte, es haber marcado una cantidad de goles que nadie se me acerca en un equipo paupérrimo, muy pobre en cuanto a generación de fútbol, mi querido Cabezón. Muy bien, estoy de acuerdo contigo también, pero yo a lo mejor estoy viendo de esa manera, pero yo tampoco no soy quien para quitarle el mérito de ganarse el PRO. Yo también valgo ver, porque yo no soy el que elegí. Y tampoco gasto, ¿cómo se llama? Para mandarlo a Quito, para ver que le den ese título. No, yo tampoco no soy. Pero bueno, vemos a la Pierre todavía en imagen. Quiero verlo bien a la Pierre en video. No sé qué le estará pasando. Mi querido Josué Lapierre, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Qué tal, don Martín? Buenas noches para don Johncito, para Christopher, para Lito, para Niño Javi y para todo el equipo para todos los seguidores de Sumergidos en Fútbol. El placer de siempre de compartir una nueva programación junto a todos ustedes. Sí, solo que tengo unos ligeros problemas con la cámara, espero poder solucionarlos, pero hasta el momento los escucho claro, Johncito. No hay problema, hágase un barrido, ya hemos repasado el equipo, arquero, dos laterales, un central, volante de corte, volante de apoyo y el delantero. Cada quien ha expuesto su punto de vista, porque nosotros no votamos, simplemente somos opinadores y queremos escuchar el suyo, lo escuchamos en Diálogo Deportivo, este es otro escenario, son otras personas que nos están siguiendo, así que hágase ese barrido del equipo en cuanto a la opinión que usted tiene. Claro que sí, Johncito, encantado de la vida. Rapidito, el mejor arquero, creo que sin ninguna duda Alexander Domínguez, fue de menos a más en la temporada 2023, sin ningún tipo de problema, obviamente notorio la temporada tanto de Javier Burray como de Pedro Ortiz, pero creo que termina pesando largo lo de Alexander Domínguez en Liga Deportiva Universitaria de Quito. Lateral por derecha, Choclo Quinteros, de gran temporada, debe ser una de las mejores temporadas que ha tenido en Liga Deportiva Universitaria de Quito, un jugador que fue fundamental en algunos partidos, en la parte defensiva, en la parte ofensiva, y necesario para la planificación y la estructura de Luis Ubeldía. Central, le soy sincero, yo hice la votación por Facundo Rodríguez, me gustó Facundo Rodríguez, pero entre Adé y Rodríguez creo que era tranquilamente para escoger alguno de los dos. Obviamente termina pesando la gran temporada también de Ricardo Adé, nuevamente a año consecutivo, si no me equivoco. Entonces lo de Ricardo Adé sin ningún tipo de dudas. Lateral izquierdo, yo le soy sincero, yo me quedé con Lyon Lore. No creo que haya sido una temporada para ser elegido Leonel Quiñones, el lateral por izquierda. Que sí, fue campeón y demás, pero si uno recuerda los partidos de Leonel Quiñones, algunos fueron de nota de 3 para abajo, porque no fue un jugador determinante en esa posición. Obviamente la confianza que brindó Luis Ubeldía y el equipo, quien lo arropaba, ayudó para que Leonel Quiñones pueda salir y sobresalir un poco más en el conjunto de algo. El mediocampista central lo ganó Ezequiel Piovi, me lo imaginaba, yo voté por Caramelo Martínez. A Piovi lo vi irregular en este 2023, creo que sí termina despuntando de gran manera, pero Mauricio Martínez fue un eje fundamental en la generación de juego del equipo de Luis Ubeldía en ese medio campo. El volante ofensivo, Kendry Páez, me sorprendió, le soy sincero, yo escogía a Johan Julio, esa fue mi votación por Johan Julio, jugador también importante en la estructura de Luis Ubeldía, moviéndose por todo el frente de ataque, importante en algunos partidos y siendo ese jugador que en ocasiones se ponía el equipo al hombro y sacaba adelante al conjunto albo. Pero entiendo lo de Kendry Páez, también un jugador interesante. Yo no le escogí más porque recuerdo algunos partidos en donde se necesitaba de Kendry Páez y no apareció en el equipo Anselmi, entonces por ahí sí me generaba esa duda. Y el delantero, el menos malo, Miguel Parrales, y
entiendo que fue escogido por quedar goleador del campeonato, ¿no? Al final, el delantero está para marcar goles y esa es su principal característica. Pero de ahí, si me dicen quién hubieses escogido, a mí me gustó mucho la temporada. Lamentablemente las lesiones no lo ayudaron, pero Giancarlo Blanco, de técnico universitario, ¡qué jugador que es Giancarlo Blanco! ¡Qué jugador! Yo espero que esta nueva temporada las lesiones lo ayuden, que se lesione lo menos posible para que pueda demostrar la calidad de delantero que ya observamos, que con las limitaciones en equipo, con las limitaciones físicas, demostró ser un gran, gran jugador, don John. Oiga, perdón, pero déjeme ir con usted, porque estamos en la jugada. Mire, así como este puesto no se puede dejar en blanco, porque lo ideal era, ¿sabes qué? Es que ninguno ha generado algo como para que yo me incline y votar por el delantero Maxi 2023. Estamos votando es por el goleador. Yo estoy con ustedes, las lesiones lo castigaron a Blanco. Mire que Aucas Nigil ya se lo llevó, lo tiene allá, y así le quedó las barbotas a la gente de técnico universitario. Tampoco hay otro puesto, que lo vamos a tratar después, el de el mejor técnico nacional. O sea, yo sé que hay que entregar el premio Ernesto Guerra Galarza al mejor técnico, pero el mejor técnico nacional, en buen romance, era para dejarlo desierto. Así como ese no se pudo, ¿usted no cree que el goleador también hubiera sido algo que hubiese tenido connotaciones incluso a nivel internacional? Oye, en Ecuador el delantero está desierto. Son manes de razón que llevan defensas a Alemania, a Brasil, a Francia, llevan a todo lado defensas ecuatorianos, pero delanteros no, don Josué. Y por eso sí, que nosotros no, tenemos por eso que nosotros tenemos a Métete un Tiro, a veces en el Valencia River, que la mete o no. Pero... Yo les consulto algo. Obviamente, bueno, por ser de Serie B, quizás el reglamento no lo forma así. En el DT ecuatoriano, yo sí me quedé con Pechón León, porque me parece un gran entrenador y gran persona de Pechón León, varias veces invitados aquí en Sumergidos en Fútbol. Pero hablando de DT ecuatoriano, Armas. ¿Por qué no Joe Armas? Oiga, ascendió con Imbabura. Oiga, el trabajo que ha hecho Joe Armas con Imbabura, ascendiendo a Serie A, y yo sí le voy a poner mi fichita a que espero años, claro, que tenga una gran temporada, mi querido Christopher. Joe Armas, para mí, yo le daba el premio tranquilamente si es ecuatoriano. No estamos hablando de Serie A. Pero al lugar tu premiación. Anda, premialo en la Serie B y arma tu propio pro de segunda categoría. Ah, perdón, porque a usted le gusta Cumbicuspo, entonces. No, yo también estoy de acuerdo. Sí, de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo que en ese puesto valimos ver también. ¿Y por qué te lo digo que valemos ver? Porque cuando tenía que sacar lo espectacular, nuestro profesor Pechón, que lo quiero mucho, se comió la cuadra. No pudo clasificar, hermano, no puede ser. O sea, juego lindo, me le paro bien a Barcelona, le saco punto a Barcelona, Liga, a todos lados. Y resulta que me ahogo en la orilla, así, ¡ah! Morí. No puede ser. Tiene que terminar de pie y clasificado, no lo hizo. Falló. La idea era haber alcanzado un objetivo y ningún técnico de la A lo alcanzó. El de la B sí arma. Yo estoy de acuerdo con usted, don Josué, pero lamentablemente es otra categoría. Primera A, primera B. El ritmo de competencia, al margen que son 10 equipos, pero hay dos, en la primera vuelta se enfrentan dos veces, son 36 fechas, no es el mismo ritmo de competencia y la calidad de rivales que se tiene en la A. Es por eso que se hace esa diferenciación. Pero ese hombre con un equipo pobre, poca inversión. Pero a veces, Johncito, la competencia de la Serie B es más que la Serie A. Por las canchas, porque se mete fuerte las patas. Técnicamente es diferente. Miren, le voy a contar. Discúlpeme, le voy a contar. Dígame cuál es el Paolo Guerrero de la B. ¿Cuál es el Alexander Domínguez de la B? ¿Cuál es el Damián Díaz de la B?
¿cuál es el Kendry Páez de la B? Le estoy hablando de jugadores de categoría y nivel internacional. Entonces, esos jugadores no están en la B. Las canchas son difíciles en la B. Sí, señor. La patada mínima viene aquí. Sí, señor. Pero el nivel de competencia en cuanto a nombres es diferente. Yo creo que por el ¿Tú todavía lo dudas del goleador de la Serie B que brincó a la selección? ¿Todavía dudas de eso? La calidad que tiene la Serie B, espectacular. Debería ser la mejor liga de segunda categoría, Serie B. Oiga, yo entiendo por dónde va Ioncito, y obviamente muy, muy válido el comentario, es verdad. Oiga, pero Ioncito, yo prefiero mil veces, obviamente hablando de la temporada anterior, mil veces a Facundo Callejo que a los cinco que nominaron a mejor delantero. Claro, el de Macará. Claro. Correcto, mil veces. De acuerdo. Oiga, me dice Niño Javi y Don Alay que tenemos que irnos a la pausa, maestro, porque después se puede ver cómo nos paga. Por favor, vamos a la pausa. Vamos. Vamos a la pausa, pero antes de ir a la pausa, recuerda, gana uno de los dos viajes dobles a la final de la Recopa. Entra a ecuabet.com y por cada $50 pronosticados ya estás participando. Ecuabet, donde tu pasión vale oro. Pausa y ya regresamos. Nueva fórmula de Valvoline proporciona una mejor protección contra el desgaste, el calor, la fricción y los depósitos. Las metas no solo están hechas para alcanzarlas, están para romperlas. Como cuando decíamos nunca iremos a un mundial. Quizá no teníamos un norte claro o un proceso definido. Tal vez no éramos lo suficientemente precisos o no sabíamos cómo cosechar mejores resultados. Podía parecer imposible. Pero gracias a nuestra fortaleza como equipo, le dimos la vuelta a esta historia y no solo llegamos al Mundial, sino que aprendimos a ser consistentes. Entendimos que el camino a seguir era darle la vuelta a los métodos de siempre. Darle la vuelta al pasado y explotar nuestra genética de ganadores. Darle la vuelta a lo habitual para tomar decisiones más eficientes. Usar nuestra ubicación geográfica a favor. Comenzar a valorar la importancia del respaldo técnico durante todo el proceso y empezar a trabajar en sinergia. Darle la vuelta a nuestro negocio está en nuestras manos. Y así como la selección rompió sus metas y hoy le da la vuelta al mundo, tú puedes darle la vuelta a tus resultados y cosechar a lo grande. Dale la vuelta con Skating 360 Plus. Tus megas y navega con más velocidad. Contrata tu plan de internet 100% fibra óptica desde $15 con 18 centavos más impuestos. Paga con tu tarjeta de crédito favorita y recibe 300 megas por siempre. Obtén tu primera factura completamente gratis y disfruta de la mejor conexión para tu hogar navegando el triple de rápido, sin costo adicional. Disfruta del mejor internet y cámbiate Extreme. Extreme es marca registrada. Aplican condiciones y restricciones. Deja que tu pasión siga creciendo y celebra en la plataforma de pronósticos del Ecuador. Ven y siente la pasión de los pronósticos deportivos. Diviértete y gana con los mejores juegos. Guayaquileño, llegó la temporada invernal. Por eso te recordamos la vital importancia de mantener limpia nuestra ciudad. Deposita adecuadamente la basura en los tachos ubicados en los diferentes puntos de las zonas regeneradas para prevenir inundaciones. Cuidar nuestra ciudad es responsabilidad de cada uno. Y desde la Fundación Siglo XXI, trabajamos con la recolección diaria de basura para preservar Guayaquil. Pero el cuidado está también en tus manos. Por un Guayaquil siempre hermoso, siempre limpio. Tu compromiso hace la diferencia.
Les cuento, muchachones, que dice Miguel Martín que tiene un problema, no sé un problema dónde, pero tiene un problema y no puede salir. En el tema este. Yo no creo, Lito. Pero bueno, él está en Quito. Puede y ahí ser que no alcanzó a llegar a la productora. Seguramente es un embotellamiento, mi querido Lito. Bueno, hasta donde yo sé, él ahora maneja otro tipo de vehículos y ya no se embotella hace 5 años, Lito. 5 o 6 años que ya no se embotella porque maneja otras vías, le cuento. Estaba viendo a la colega Andrea Alcíbar, espectacular en la Liga Pro, ahí en el Pro, en Quito. Andrea Alcíbar, de la colega CRE, estaba viendo. Un saludo. ¿Por qué lo indica don Martín de la Torre? ¿Ah? ¿Por qué lo indica don Martín de la Torre? Porque la acabo de ver aquí en ¿cómo se llama? En uno de los... En Instagram, que creo que la sigo. La misma nota, ¿no? Es por eso que la destaca, pues normal. No, está muy bonita, Andrea. No, es que usted sabe, Johncito, por qué lo hace don Martín de la Torre. Déjeme también mandar a la gente saludos también, a la gente que está conectada en YouTube, yo le digo siempre, saludos para Carlos Altamirano, que está conectado, me dice, te estoy viendo. También Janet Vinces desde Manta nos está viendo, saludos para toda la gente que nos está viendo también, ¿no? Perdón, pero disculpe, yo a Martín lo conozco hace mucho rato, no lo conozco ni como borrachoso, porque al cabo hemos ido un par de veces y él se tiraba una bielita, dos ahí copas largas, ni como mujeriego, sino cabezón, tú eres quieto. Bueno, yo soy un mujeriego en recuperación. Usted se vio la película 300 en recuperación. Sí, usted se vio la película 300 de Leónidas. No, ¿quién se vio la película 300? Oiga, después de tanto recorrido, Johncito, yo he cambiado ya algunos juegos de llanta y primera vez que encuentro esa frase, mujeriego en recuperación, imagínese. No, sí. Perdón, discúlpame, Ñaño, si aquí hay uno terrible es Lito. Ya, y yo no ahondo porque la vida privada de cada quien. Pues Lito es un jodedor, pues. Lito que escoge con falta, téngale miedo. Pues Lito es un jodedor. Puta, no, mi flaco. Es un jodedor. Es que ese era mi lado oscuro, oculto de mi vida. Uh-huh. Sí, entonces, colgué los botines, soy un mujerío en recuperación. Y entonces así. ¿Usted se vio la película 300? Haga la analogía, lo mismo, pero cambien los actores nomás. Pero bueno. Oiga, abuelo pájaro. Perdón, abuelo pájaro. Lito es jodedor con hembras, le digo una escoba con falda jodido. Lito, chupador no lo he conocido tanto a Lito. Yo acá de mis dos amigos, Cristóforo y yo soy a la distancia, ¿no? Don Cristóforo lo noto quieto, equilibradito, está. Don Josué tiene su pareja, ¿no? En todo caso, de 100 paz de cáncer, el doctor Tigua no abusa de su belleza, dice el doctor Tigua. Pero creo que si hay la posibilidad algún día de irnos al cabo y sentarnos a departir, don Josué. Por ahí creo que anda su punto flaco, diga. Falso. No mucho, don John. Para serle sincero, ahora no mucho, no soy mucho de alzarle el codo. Pero obvio, si es de pasar un tiempito entre amigos, no hay ningún problema. Encantado de la vida. Oiga, perdón, esta noche les cuento, compañeros, sobre todo usted, Cabezón, que no está en Diálogo Deportivo Radio, don Jorge Plaza dio una información, porque no es noticia, sino que es información nada más, de que a él le pasaron el dato, don Josué, de que se iba a jugar un clásico del astillero en Estados Unidos, ¿no? Para carnaval. Sí. Fue una información que lanzó nuestro amigo don Jorge Plaza, justamente de una amiga, ¿no? Por así decirlo, de él, una publicidad que tiene por allá, obviamente amistades, contactos que tiene. Entonces, justamente conversaba que le habían pasado el dato que posiblemente, es muy probable, que exista un clásico del astillero en Nueva York para las fechas de carnaval. Sería un partido amistoso entre los cuadros del astillero.
Perfecto, todos creo que tenemos fuentes aquí, las manejamos, ya sea Barcelona, Cuenca, Can, nosotros, o un equipo, tal. Yo tenía una fuente en el MLE, pero lamentablemente renunció ahora en el directorio, así que estoy guacharito. En Barcelona ni de lejos. Así que le acabo de preguntar, y tengo que decirlo porque nuestro amigo que nos está viendo, entiendo, Cristian Carrasco, y le consulté a don Cristian, cuénteme, don Cristian tiene fuentes directas, y dice que no. Que no sé, a la directiva no le ha llegado absolutamente nada, no conocen absolutamente nada, y entiendo de qué es así, porque ¿por qué el mutismo si no va a ser aquí el partido, sino en Estados Unidos? Pero dice que ellos no conocen absolutamente nada. Por eso me sorprendí, John, porque tengo entendido, se habla mucho que la noche amarilla ya se canceló, a pesar de que por ahí ya he preguntado y enviaron una información en que no han oficializado absolutamente nada aún respecto a la noche amarilla, pero al menos la explosión azul sí se daría, sea o no sea con público, la explosión azul sí se daría el sábado 10 de febrero que está estipulado. Déjeme meterle ficha, no, la noche amarilla también, dice don Cristian, sí se va a jugar sin presencia de público, con un equipo de poca monta, pero sí se va a jugar sin presencia de público. Sí, lo que se conoce. Me parece bien, Unión, porque la verdad no entendía y justamente yo estaba recopilando datos y demás. Por ejemplo, la noche amarilla 2021, que fue por tema pandemia, se la hizo sin público. Uno recuerda una de las publicidades, hizo algo como tipo holograma en tercera dimensión en el centro del campo. Barcelona en ese año, por la noche amarilla, tuvo ingreso de más de $350,000. Ojo, sin público, que es lo que prácticamente pasaría acá. Entonces, yo no le veo mucha lógica cancelar un evento que ya demostró que sin público igual obtienes ingresos. Preferirle tener así sea $300,000 a tener cero. Claro. Claro, usted que sabía, cabezón, usted también tiene buena fuente, cabezón, afloje. Yo de lo que sé, que están pensando poner, como es, esta es una herramienta que ayuda para todo, una acción de protección, en caso de que el COE diga no. No, está jugando. No, es en serio. Es en serio, una acción de protección. Operaciones de emergencia, no el Comité Olímpico Ecuatoriano, son las Fuerzas Armadas. Sí, pero también se puede hacer una acción de protección cuando me impiden que no juegue con público. ¿Ah? mira que yo se la dejo latente ahí. Oiga, se ha filtrado la camiseta de Melec, me gustaría poner al niño Javi, parece bien. Que es un gracioso. Me imagino que han hecho el video y le han tomado de lejos. No la ponga, Martín. No la ponga. Yo, mire, de todo corazón le digo, es una estupidez la persona que hizo esa filtración, porque todo se maneja con marca, con estrategia. No me parece, la verdad, algo lógico, de sentido común, de filtrar camisetas por simplemente ganar likes. A ver, esto es democrático, no porque tú quieres que no la ponga. A ver, vamos, Violeta, ¿la ponemos o no la ponemos? No. Señor Lito León. Lito. Ya viene, Lito. Ese voto de salitre es pesa. Bueno, vamos, Christopher. No. Democracia. Bueno, pero como es una democracia, aceptaré, pero se la estoy enviando a ustedes. No, usted es amarillista y le encanta ganar likes, es lo que quiere hacer. Ahí está Lito. ¿Lito? No. Bien, flaco. En cambio, el cabezón, Martín de la Torre, sí. Pero, niño Javi, preguntemos, niño Javi, ¿sí o no? ¿Verdad que usted está con el no, niño Javi? No, pues ahí ya veo que lo está presionando, pues de entrada. Usted está con el no. Bueno, igual son 4-1, mano.
Bueno, no vamos a poner la camiseta de Melec cuando ya se las quería enseñar a los hinchas del Melec. No, pero es en serio lo que digo. Un momento. Es en serio de la acción de protección, donde no juegan, no juegan con público. No, es en serio, no es cuento. No, cabezón. No, mira, hablando serio. En la tarde, yo siempre estoy en contacto con don Josué por el tema del programa, no un tema X, ¿no? Y don Josué me dijo todavía no se ha arreglado eso y tal. Mire, si no hay presencia de público para el 16 de mayo, porque todavía estamos en estado de excepción, no se cumplen los 2 meses, los clubes que se van a reunir este viernes en Consejo de Presidentes van a decidir que se posponga para cuando se pueda jugar con público. Porque recuerden ustedes que hay 2 meses de para por el tema Copa América. Así que hay tiempo. Oiga, todavía Egas no sale a decir si va a haber Copa Ecuador. Así que hay tiempo. Entonces van a diferirlo porque quieren jugar con público. No sería el 16 de mayo, de febrero. O sea que en febrero, o lo pasarían para qué? ¿Para mayo? De febrero viene marzo, por cabezón. Febrero, marzo, abril. Pero entonces, ¿cuándo comenzaría el torneo? A ver, para tu cuenta y tu calendario. No, ningún fuente, la presidente del Cuenca. Hoy estuvo aquí don Andrés Guzmán. Lamentablemente tuve un corre-corre, le contaba a Lito, de salud. Y no pude estar con Guzmán, porque di unas ganas de irlo a ver a Andrés Guzmán. Y ahí dijo la presidente. Dice, yo he hablado telefónicamente con otros presidentes y decidimos, ¿sabe qué? El viernes que consejo de presidente, no juguemos. Yo no quiero, si tenemos inversión para jugar con público, queremos jugar con público, que la aplacemos. Tenemos 2 meses de para por Copa América y ahí jugamos. Lo que más tenemos es tiempo. ¿Qué te parece? ¿Tiene razón o no? Yo creo que sí. Yo le veo mucha lógica. Mucha lógica. Pero también yo le he escrito a los presidentes de Melec y Barcelona que no nos jueguen, por ejemplo, que no jueguen y no hagan ninguna presentación de nada, que no gasten plata. Yo soy de la idea. ¿Pero me dejas terminar o no? Martín, si ya le estoy diciendo que con datos en el 2021 Barcelona tuvo ingresos de más de $350,000 sin público. Yo haría la antigüita de presentar al equipo en un hotel y ya está, se fueron. En vista de que el COE no te deja jugar sin público. Pero parece ser que su computadora se muteó o no lo escuchó al señor que dijo que a puerta cerrada Barcelona hace 2 o 3 años ganó 350,000. Quiere decir la sana lógica que 3 años después va a ganar 500 latas. No lo escuchó lo que dijo Josué. Sí, pero a mí no me gustaría ver, o sea, yo soy yo, ¿no? Otra vez soy yo. O sea, un estadio vacío en tu noche de presentación. Un rival que es Turrifly, porque lo lógico es que comiencen los equipos con un rival Turrifly. Cuidado, van a creer que si yo traigo un grandotote y me ensarta 5 goles, la gente ya se cabrea porque dice en nuestra presentación o golea. Pero eso no importa, los partidos amistosos no valen nada. Pero yo, por ejemplo, dirigente, yo no hago nada. Claro que hay presión de la gente de televisión, que sea, a lo mejor vamos, juega más que sea con los sacachispas de tu barrio, pero vas a la presentación jugando ahí en tu estadio. Sé que hay eso, pero yo como dirigente no lo haría. Yo haría la antigüita, no voy a gastar, no traigo a los cantantes que Barcelona iba a traer. No me ahorro la logística del estadio. No traigo equipo. ¿Ah? ¿Qué cosa? Se nota que usted como dirigente dejaría a Chiro a su equipo. Es que yo, aunque tú no lo creas, yo creo en el impacto que mi equipo genera con hinchada aquí. Porque le puedo poner una entrada de 20 latas y sé que me la va a pagar.
Mire, perdón, déjeme decir algo. Mire, así a vuelo de pájaro, le juro, a vuelo de pájaro. El primer partido es Cuenca Emelec. Dese cuenta por qué la señora presidente no quiere jugar sin público. Es técnico universitario Cumbayá. Déjalo que sea Cumbayá, pero el técnico quiere jugar con público. Es Muchurruna Libertad. Miller Salazar, que juega visitante con Liga. Él dice, no, yo quiero jugar con público. Porque sabe que si en la primera fecha ya juega con público, la segunda también. Él es visitante. Sabe también que si la primera juega sin público, puta, sí, si era liga, a él también le va a tocar la siguiente en casa sin público. Oiga, los equipos han hecho inversiones y tienen razón, hermano. Y si la noche de esta cerrada le deja billete, oye, cabezón, que tú tienes mucha plata. Yo soy soberbio. Yo quiero jugar con público. Por eso le digo, usted como dirigente deja chiro a ese equipo. Como dirigente lo hago campeón de la Libertadores. Ah. Pero ah. Yo, a ver, antes de darle la dirigencia, eso sí, le hago poner en hipoteca, sus propiedades, porque con ese plan abrasador, o me deja campeón o me deja desapareciendo al equipo. Por supuesto, nunca si le da dirigente. Al patio de diseño no te lo va a dar de salita, hermano Lito, no te lo va a dar. No, para nada, pues, hasta las gallaretas me las vende. Pero bueno, pero si yo, donde no hay noche amarilla y explosión azul, yo estoy contento. Estoy contento. Porque yo sé que va a haber una presentación, a lo mejor copiando al estilo Isidro Romero Capuel. En el pasado, en hoteles, en la Coca-Cola, ¿se recuerda en la Coca-Cola? Que era una, eso era una belleza, eso era una belleza. Yo era chamaco, no. Yo viví. Pero cabezón, no. Mira, ahí vino Tony Gómez, creo, esta. Fue la camiseta amarilla, toda amarilla con rayas rojitas en la Coca-Cola. ¿Te acuerdas que nos regalaron una camiseta y tal? Pero era para la prensa, cabezón. Ahora es para el público. Pero si es a puerta cerrada, mayor razón. La gente lo puede ver por televisión. ¿Sabes cuánto le va a vender eso a Barcelona? Y como nadie va a joder en la visualización, no va a haber, ¿cómo es que le llaman? Contaminación visual, le llama el municipio. Alguna vez sacamos un permiso para una empresa, contaminación visual. No va a haber contaminación visual en la cancha. Así que puedes meter publicidad, cabezón, y te ganas un billete. Que no te gusta la plata, cabezón. Pero soy yo, pues, pero ya haga lo que le dé la gana en su noche amarilla, pues soy yo. Está bien, está bien. Disculpe, don Cristóforo, don Josué, don Lito, disculpe. Oyente, televidente, okay. Disculpe. No, sí, a ver, entiendo de cierta parte de criterio, Martín, pero, a ver, está bien, no quieres hacer la noche amarilla, pero te estás perdiendo una plata, pues. Te estás perdiendo una plata. Está bien que la inversión inicial, que era de millones, ya, ok, no se hace. Pero si invierte un poco menos, se gana igual más. Yo no veo por qué no se haga este evento. O sea, sale beneficiado el club igualmente. Del ahogado del sombrero. Es como que diga Martín, yo le digo, diga Martín, chuta, meses atrás, ¿sabes qué, Martín? Te voy a dar $100,000 por X evento, por ni sé qué, bacán. Surgen situaciones, pasan los dos meses, le digo, Martín, ¿sabes qué? Surgieron cosas. No te puedo dar 100,000, solo podré darte 10,000. ¿Aceptas o no? Entonces, hermano, yo hago algo más inteligente. ¿Qué? Hago más inteligente. Cuando se pueda jugar con público, hago mi noche de presentación. En el caso de Barcelona. ¿Pero qué vas a presentar si el equipo ya lo vamos a ver iniciando el campeonato? No. Esto es. Yo creo que se va a postergar la Liga Pro. Estoy con John Lester. Sí. Yo creo que primero ahí hay sentido común de la parte de los dirigentes y los apoyo totalmente. Lo apoyo a Antonio, lo apoyo a Pilegui, lo apoyo a la señorita de Cuenca, a los Salazar, a los Jara. Por donde lo mire, pues Martín, tiene lógica. Tiene lógica. Entonces, aguantémonos, o qué quieres tú conocer. Las estrellas sin público, no creo que debería ser no, así. Okay. Aguantémonos.
Escúcheme. Usted nombró al señor Pileggi. ¿Quieren escuchar el colmo de la roñosería? De la roñosería. Óyeme, le sacó a la venta las entradas para los socios. ¿Sí o no? Hoy y mañana, para los socios. Desde la mañana salió esto. Debe haber habido algún despistado, algún despilfarrador, algún Martín de la Torre que no le importa la plata, que fue y compró pues su entrada como socio. Resulta que a lo mejor no va a haber pues Noche Azul, Explosión Azul, no va a haber. Entonces, ¿qué te corresponde, don Josué? Que te devuelvan el billete, ¿sí o no? Porque no va a haber. El colmo de la roñosería, el colmo de la roñosería, iba a decir ñañosería, roñosería es esta. No, no se la voy a devolver la plata. Eso queda como pago de sus cuotas de socio. Pobre hijo. Cuota de mensualidad. Es caro, tú vas a comprar, entonces, no, no te la voy a devolver la plata. Eso queda como cuota de su mensualidad de socio. Pero que, eso es un asalto a mano desarmada, pues, mi querido Lete. O sea, que me vas a obligar a pagar. Lo lógico es que me devuelvan cuando se cuando cumpla la fecha, se pague, pues. Yo estaría de acuerdo, pero cuando la dirigencia le consulta a la persona que compró, oiga, ¿sabe qué? ¿Desea que le devolvamos el dinero o desea abonarlo para la mensualidad de socio? Preguntando, no de forma obligada. Yo ahí estoy con las acciones que Barcelona gana. Manda a Ayahuasca una acción de protección para que te vuelvan el billete. Y como todo, y que te toca la misma jueza, que se gana pero rápido. Si más voy a, oiga, ya, pues más voy a gastar en la flota de Yaguachi, pues para eso ya que se los cojan nomás. Pues. La flota de Yaguachi. Es verdad. Oiga, bueno, colmo el arroyo sería, hermano. Eso es increíble, ¿no? Pero bueno. Y entonces no te apures. Dile a Carlos Vives que hay que reprogramarlo, porque Carlos Vives es el que venía. ¿Y cómo hacemos con Luis Miguel en Quito? Devuelve las entradas a Luis Miguel. Creo que los ecuatorianos que quieren verte tendrán que esperar o ir al extranjero. Creo que no es malo. Oiga, pero las vueltas que da la vida en el caso de Luis Miguel, ¿no se acuerda cuando lo trajeron y el hombre se regresó para México? Ahora bien hecho. Para que Luis Miguel no venga acá. Claro, ahora bien hecho. Ojalá que venga a Guayaquil y no te vayan a ver con los ladillos. Pero es en Quito, listo, que se iba a presentar. No, pues en Guayaquil a saludar amigos y a Quito a la presentación. Pues. Si sabes que es delito de habitación. Sí, es delito de habitación. La de Guayaquil no se presentó, que tampoco Luis Miguel. No, pero es que acá no vienen artistas internacionales porque el impuesto es demasiado alto aquí en la ciudad de Guayaquil. En Quito es más barato. Claro, es igualito como que las compañías aéreas internacionales no quieren caer en Guayaquil, peor en Quito, maestro, porque sí sabe que está arriba de los $1,200 el aterrizaje y el tiempo de espera de rodamiento de pistas es otro ingreso, esa es la causa, es caro todo por el acá. El último artista que vino medio pesado fue Marc Anthony, ese flaco gerudo, ¿se acuerda? Guayaquil, que se presentó en el estadio allá por el Dorado. No, en el estadio modelo, yo estuve el año pasado ahí. El estadio modelo fue, sí. Como sí. Un palo más o menos decorado ese flaco Gerudo. ¿Qué pasó? Oiga, y con esas dos libritas que tiene, usted dice un artista pesado. Hola, mamá. Pero bueno, puede ser recontra pesado. Pero no quieren venir acá. No quieren venir acá a Guayaquil. Mucha plata se paga. Por eso que ya vienen esos artistas que prácticamente ya están en el ocaso de que ya ni cantan, creo, que ponen pita. Pero no diga que Johncito trajo al último, Carlos Mata. Ay, claro, Carlitos Mata. No, y Carlos Mata es mi pana, te cuento, Carlitos Mata es mi pana, pero bueno. Déjame contarle, si vieron que... Espérate, cabezón, nos acaban de llamar, si viste, estaba el teléfono. Tengo que seguir citando la fuente, don Cristian Carrasco, porque es el hombre que está en la jugada.
dijo Don John, he averiguado, he preguntado el tema del clásico en la Yoni, ¿se acuerda, don Josué? Sí, correcto. No lo descarte. Mañana va a salir la noticia. No lo descarte. Entonces, oiga, pero esto tiene, a ver, hay cosas que uno dice no tiene ni pie ni cabeza. Esto tiene pie y tiene cabeza, porque si no te dejan hacer plata en Ecuador, hermano, ándate más allácito. ¿Y sabe qué es lo mejor de todo eso? Que los dos equipos son bienvenidos. Y no solo eso, si ya de una vez, si está en la Yoni, haga un clásico en España. De una vez, dos por uno. No seas loco. Como va a llegar. Y ya tarde, de una vez que estás en la Yoni, quédate trabajando por allá, hermano, porque por acá las cosas andan jodidas. Sí, yo creo que sí. Pero bueno, creo que es momento de irnos, ¿no? Sí, señor, hoy está jugando Santos Puebla, se está jugando su puesto, aunque no lo crean, repeto, el partido va 0-0. ¿No se vieron? La semana pasada le decían de todo, respeto afuera, respeto. Ahora, ¿y el otro es Guadalajara? Toluca, a la misma hora, se va 1-1, Santos Puebla. Hay chance todavía, TUDN, a los que les guste el fútbol para que Pégale, lo vean. León empató e hizo gol, don Angelito Mena. ¿Ah, sí? Empató León con gol de... Sí, con gol de Mena, nos está diciendo don José. Ese es el ángel bueno, ¿no? De penal. Claro, el angelito al gol. Oiga, nos vamos pues, Martín. Sí, pero ¿por qué no terminamos con lo de el presidente Novoa? Eso deberíamos ponerlo, ¿sabes? A ver, cuente. Pero digo. Cuente. Digo todo usted, el día usted, como de una vez, que usted tiene cartón. Pico, sí, pero... Nice. Pico, sí, handsome. Nice. No se aguantó este Correa al contestar, ¿no? Dice que él es un guayaco vulgar. Y en cambio el otro es un gringo. No se aguantó. Claro, tampoco, él, ¿no? Y él es guayaco. El otro como que era guayaco, ¿no? Sí. Oiga, nos vamos, sí, ya, nos sí. Vamos, que el niño Javi tiene que dormir, nos vamos, nos vemos, Cristóforo, don Josué, don Lito, don Cabezón, nos vemos. Nos mañana vemos. ¿Y el director dónde está? No salió, de seguro un embotellamiento, ahora sí voy a creer lo que dice Lito. De Quito estaba en el Ecuavé, en la Liga Pro. Nos vamos. Nos vamos entonces. La fórmula de Valvoline proporciona una mejor protección contra el desgaste, el calor, la fricción y los depósitos. Tus megas y navega con más velocidad. Contrata tu plan de internet 100% fibra óptica desde $15 con 18 centavos más impuestos. Paga con tu tarjeta de crédito favorita y recibe 300 megas por siempre. Obtén tu primera factura completamente gratis y disfruta de la mejor conexión para tu hogar navegando el triple de rápido, sin costo adicional. Disfruta del mejor internet y cámbiate Extreme. Extreme es marca registrada. Aplican condiciones y restricciones. Las metas no solo están hechas para alcanzarlas, están para romperlas. Como cuando decíamos nunca iremos a un mundial. Quizá no teníamos un norte claro o un proceso definido. Tal vez no éramos lo suficientemente precisos o no sabíamos cómo cosechar mejores resultados. Podía parecer imposible. Pero gracias a nuestra fortaleza como equipo, le dimos la vuelta a esta historia y no solo llegamos al Mundial, sino que aprendimos a ser consistentes. Entendimos que el camino a seguir era darle la vuelta a los métodos de siempre. Darle la vuelta al pasado y explotar nuestra genética de ganadores. Darle la vuelta a lo habitual para tomar decisiones más eficientes. Usar nuestra ubicación geográfica a favor. Comenzar a valorar la importancia del respaldo técnico durante todo el proceso y empezar a trabajar en sinergia. Darle la vuelta a nuestro negocio está en nuestras manos. Y así como la selección rompió sus metas y hoy le da la vuelta al mundo, tú puedes darle la vuelta a tus resultados y cosechar a lo grande. Dale la vuelta con Skating 360 Plus. Deja
Deja que tu pasión siga creciendo y celebra en la plataforma de pronósticos del Ecuador. Ven y siente la pasión de los pronósticos deportivos. Diviértete y gana con los mejores juegos. Guayaquileño, llegó la temporada invernal. Por eso te recordamos la vital importancia de mantener limpia nuestra ciudad. Deposita adecuadamente la basura en los tachos ubicados en los diferentes puntos de las zonas regeneradas para prevenir inundaciones. Cuidar nuestra ciudad es responsabilidad de cada uno. Y desde la Fundación Siglo XXI, trabajamos con la recolección diaria de basura para preservar Guayaquil. Pero el cuidado está también en tus manos. Por un Guayaquil siempre hermoso, siempre limpio. Tu compromiso hace la diferencia.